senda. En nuestra inmensa felicidad, en la eternidad. En el marco de sus actividades en la región continental de nuestro país, Su Excelencia Obiangema Mbasa presidió el pasado domingo en la cabecera del distrito de Niefang el acto de jura de cargo del alcalde de la localidad y la entrega de títulos a los concejales de dicha corporación municipal. El acto contó con la asistencia de ejecutivos de los órganos constitucionales, algunos miembros del gobierno y autoridades provinciales del centro sur. Siempre libre Guinea, igual sabemos siempre la unidad. Gritemos viva, libre Guinea, y defendamos nuestra libertad. Cantemos siempre libre Guinea, y conservemos. Con la venia de Su Excelencia, el Presidente de la República, Jefe de Estado y de Gobierno de Guinea Ecuatorial y Presidente Fundador de nuestro gran movimiento de masas, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, excelentísimos señores miembros del Gobierno, dignísimas autoridades nacionales, provinciales y locales, hermanos militantes del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, señoras y señores. En estos momentos vamos a vivir un acontecimiento trascendental e insólito, porque no es frecuente que un jefe de Estado se digne asistir personalmente a este tipo de acontecimiento que estamos celebrando. Pero esto sucede y acontece porque nuestro gran líder, Su Excelencia Obiangema Mbasa, se interesa día y noche por la vida de cada uno de todos los ciudadanos de la República de Guinea Ecuatorial, y por eso precisamente se ha dignado presidir personalmente ese acto de toma de juramento del alcalde del Ayuntamiento de Niefang. El acto se desarrollará conforme al siguiente programa: la toma de juramento del alcalde, después la lectura de los actos administrativos que sancionan sus correspondientes nombramientos, la entrega de los títulos que les acreditan como tales y, finalmente, las palabras de orientación de Su Excelencia, el primer mandatario de la Nación. República de Guinea Ecuatorial, Ministerio de Administración Territorial y Comunicaciones, Orden Ministerial número 11/1990, de fecha 21 de agosto, por la que se proclama concejales electos representantes de cabeza de familia en el nuevo Pleno Municipal del Ayuntamiento de Niefang, de la provincia de Centro Sur. Visto el resultado obtenido en la elección de concejales representantes de cabeza de familia, celebrada el día 19 del presente mes de agosto, para constituir el nuevo Pleno Municipal del Ayuntamiento de Niefang, provincia de Centro Sur, en aplicación a la instrucción 17ª de la Orden Ministerial número 9/1990, de fecha 8 de agosto, este Ministerio de Administración Territorial y Comunicaciones ha venido a proclamar con carácter definitivo los siguientes concejales: don Gaspar Doalea, don Rufino Yamamba, don Benjamín Obamungom, don Valentín Nkondo, don Mariano Eyeneson, don José Ngema Mbevisel. República de Guinea Ecuatorial, Presidencia. Decreto número 53/1990, de fecha 22 de agosto, por el que se designan concejales representantes de organismos y entidades económicas, profesionales, culturales y cooperativas de producción y crédito en el nuevo pleno del ilustrísimo Ayuntamiento de Niefang, provincia de Centro Sur. Celebradas en los días 12 y 19 de agosto actual las elecciones municipales para la constitución del nuevo pleno del ilustrísimo Ayuntamiento de Niefang, provincia de Centro Sur, convocadas y desarrolladas mediante decreto número 49/1990,
de fecha 14 de julio, las instrucciones subsiguientes, a propuesta del Ministerio de Administración Territorial y Comunicaciones y en uso de las facultades que me confiere el artículo 92, inciso G, de la Ley Fundamental del Estado, vengo en designar concejales representantes de organismos y entidades económicas, profesionales, culturales y cooperativas de producción y crédito en el nuevo pleno del ilustrísimo Ayuntamiento de Ñéfano, provincia de Centro Sur, a los siguientes. 1. Don Santiago Asumungue, don Severino Gabungan y doña Casilda Oyanizue. Así lo dispongo por el presente decreto dado en Malabo a 22 días del mes de agosto del año 1990, por una Guinea mejor, Obiangema Mbaza, presidente de la República. Y como consecuencia de los actos administrativos que anteceden, por orden de fecha 24 de agosto de 1990, Su Excelencia el Presidente de la República se dignó nombrar a don Gaspar Ndomela, alcalde presidente del ilustrísimo Ayuntamiento del Distrito de Ñéfano Centro Sur, cuyo texto dice lo siguiente. De conformidad con el artículo 82, regulador de la Ley de Régimen Local en la República de Guinea Ecuatorial, en atención a las circunstancias que concurren en don Gaspar Ndomela, en uso de las facultades que me confiere el artículo 92, inciso G, de la Ley Fundamental del Estado, vengo en nombrarle alcalde presidente del ilustrísimo Ayuntamiento del Distrito de Ñéfano Centro Sur, dada en Malabo a 24 días del mes de agosto del año 1990, por una Guinea mejor, Obiangema Mbaza, presidente de la República. Yo, Gaspar Ndomela, juro por Dios y por honor servir a la República de Guinea Ecuatorial, prestar fidelidad al presidente de la República y la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial y ejercer con dignidad y personalidad cargo de alcalde presidente del distrito para que si he sido nombrado. Si así lo quiere Dios y el pueblo de Guinea Ecuatorial, os lo reconocerá y premiará. Y si no, os demandará. A prestar el juramento del alcalde, ya pueden empezar a ejercer vuestras funciones. De las altas manos de Su Excelencia el Presidente de la República los títulos y los diplomas que les acreditan como concejales del Ayuntamiento de Ñéfano. Don Rufino Gemamba. Don Benjamín. Don Valentín Ngondo. Don Mariano Egeneson. Don Santiago Asumunga. Okay.
y doña Casilda Puyanesu. Excelentísimo señor vicepresidente de la Cámara de Representantes del Pueblo, excelentísimos señores ministros, excelentísimo señor gobernador de la provincia del Centro Sur, ilustrísimo alcalde del municipio de Niefang, hermanos militantes, miembro de los consejos de poblados, señoras y señores, quisiera ante todo pedir disculpas para hacer esta intervención en el idioma, porque hay gentes mayores que hace falta dar una explicación, porque son los que sufren las consecuencias. Se acaba de desarrollar elecciones. Por eso yo quisiera que todo lo que voy a decir, que me entiendan perfectamente. En su discurso en Fang, el presidente de la República, jefe de Estado y del Gobierno, presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Obiangueman Baza, resaltó el cálido recibimiento del que es objeto habitualmente en el distrito de Niefang, provincia del Centro Sur. A la población del distrito le instó a mantener siempre el ambiente de paz, orden y tranquilidad, condiciones indispensables para madurar el proceso democrático actual en la República de Guinea Ecuatorial. A la nueva directiva del Ayuntamiento de Niefang, el presidente de la República la instó a trabajar con honradez, celo y responsabilidad, única manera, dijo, de corresponder a la confianza que el gobierno y pueblo de Guinea Ecuatorial tiene depositado en sus personas. Obiangueman Baza pidió una vez más a la población de Niefang a valorar en alto el proceso democrático en curso en nuestro país, para lo cual es necesario asentar las bases de la paz, bienestar y desarrollo, lemas fundamentales del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, nuestro gran movimiento de masas. Finalmente, felicitó a los recién nombrados al frente del Ayuntamiento de Niefang, a quienes deseo aciertos y éxitos en sus nuevas funciones. Ni mina su mia su mañón y a mia su yen a nebia que e bon mini manatele ne boju e municipio ni e fan a ne moradam e de balue ne politica mi tara nyon a vitan democracia en el desarrollo en el bienestar en el paz ma braba la na ma vemine de debo kiba ne mini so ni mina su mañón ma ma so fo yap a ne mina so fo e ma menen a ne moradam a moni gibi bodo ka bo gine ka kosu. Cuando son las 13 horas del día de hoy, lunes, hace ya acto de presencia la caravana presidencial en la Academia de Cucu, donde se está llevando a cabo ese seminario para los animadores juveniles del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Aquí ya presentes para recibir al primer mandatario de la nación, el secretario político administrativo del partido, don Juan Michan Senjumo, así como el secretario político administrativo adjunto y el secretario de organización y prensa del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, don Pascual Oko Ebobo.
desciende ya del vehículo el presidente Obiang y saluda a la comitiva de honor. Su Excelencia, presidente. Hermano militante, secretario político encargado de la propaganda, director del seminario, señores facilitadores, hermanos militantes, participantes de este seminario, señoras y señores, esta es una ocasión que puedo calificar de histórica, porque es la primera vez que participo directamente en el seminario desde que se constituyó este sistema el año pasado, cuyo objetivo es buscar formas de formar a aquellas personas que pueden divulgar los ideales de nuestro partido. Y considero este segundo seminario como el más efectivo que permitirá al pueblo de Guinea Ecuatorial, realmente, porque la tarea de los animadores será precisamente para trabajar en la formación ideológica y difundir esos principios al pueblo de Guinea Ecuatorial. Por esta razón, y como una de las preocupaciones del Estado, he venido personalmente a compartir con todos el esfuerzo y la dedicación de los animadores juveniles del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial y para constatar los progresos logrados en este segundo seminario de animadores juveniles, en cuya realización y éxito
he puesto toda mi ilusión. Se trata nada menos que la culminación del segundo ciclo de formación de los animadores del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Considerados como elementos, ustedes, elementos de divulgación popular, del ideario político de nuestro pueblo, orientado hacia la consecución del desarrollo y bienestar de la sociedad ecuatoriana, objetivos que persigue nuestro programa de la democratización del país. Creo que esta meditación debe concluir que los animadores del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, como elementos de vanguardia y propulsores de nuestro ideario político, aseguren y garanticen la materialización de los objetivos de nuestro partido, si efectivamente, como elementos divulgadores de la línea política del partido, cada animador sepa interpretar con fidelidad y lealtad los objetivos de intereses nacionales que perseguimos y tenga la suficiente capacidad de influirlos en la población, sobre todo juvenil, tal como y a lo largo del seminario habéis podido recibir a través de las distintas disciplinas impartidas por los facilitadores. Mi presencia en este acto es para reforzar el convencimiento de todos los militantes del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial de que ese futuro está condicionado por la formación y capacitación de nuestros recursos humanos, cuya garantía futura es la juventud. De ahí la importancia de este seminario, a partir del cual debéis prepararos para que activéis, participando con más efectividad, el desarrollo social. De tal manera que el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial se convierte en el mejor futuro deseado y posible para el desarrollo de Guinea Ecuatorial. Thank you.
El primer ministro, jefe de gobierno, ha sido felicitado este jueves por el embajador alemán acreditado en nuestro país por motivo de su reafirmación al frente del Ejecutivo. Ángel Serafín y Klaus Onderbaum se entrevistaron esta mañana en la jefatura del gobierno. El embajador de Alemania acreditado en nuestro país con residencia en Yaoundé se encuentra en Malabo desde este lunes en una visita enmarcada en el contexto de las relaciones bilaterales entre ambos países. Se ha desarrollado este jueves en Malabo y en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional la reunión de concertación sobre la cooperación programada entre el Programa de Naciones Unidas para la Infancia, el UNICEF, y la República de Guinea Ecuatorial, con proyección a partir del año 1999 hasta el año 2003. El encuentro ha reunido a los representantes del organismo de la ONU para la infancia en Malabo, representantes de otras agencias de la ONU en esta capital y los representantes miembros técnicos de los diferentes departamentos ministeriales. La reunión dio inicio con la presentación de los objetivos de la reunión por el representante residente del UNICEF, Mohamed Bendrisalami, quien ha señalado que el encuentro tenía como fin el intercambio de información entre los diferentes partenarios del programa de cooperación apoyado por el UNICEF, el examen de la estructura del programa y sus componentes y el logro de un consenso sobre el programa propuesto para continuar el proceso. Las discusiones en la reunión se centraron fundamentalmente sobre tres documentos de proyectos: el programa de salud materno-infantil presentado por el ilustrísimo señor del Mirro Bizantino, el programa de estadísticas sociales y abogacía presentado por el ilustrísimo señor Luis Felipe Rondo, Fidel Sepa e ilustrísima señora Clara Mba Abui, y el programa de desarrollo comunitario presentado por el ilustrísimo señor Santiago Bifini, el ilustrísimo señor Francisco Abeso y el señor Alfonso Elomba. El tema característico en la reunión ha sido el binomio infancia-mujer, el análisis de las causas de mortalidad en niños menores de 5 años y las principales causas de mortalidad materna. Otro gran apartado ha consistido en el estudio de las estadísticas sociales y abogacía. En este sentido, los reunidos han descubierto el fenómeno de la diversidad de los datos estadísticos existentes en el país y han convenido en normalizar, armonizar las estadísticas nacionales usuales para lograr una homogeneidad en los datos posibles disponibles en el país. También se han escuchado las voces que han apoyado el reforzamiento de la Dirección General de Estadísticas como única fuente oficial que maneja datos estadísticos. En cuanto al tema de la abogacía, ha surgido conseguir el apoyo del Gobierno en la aprobación, definición y ejecución de las políticas de los derechos del niño y la mujer, el reforzamiento de la capacidad operativa del personal de los medios de comunicación en materia de IEC, así como el equipamiento material de los medios. Siguiendo con las discusiones sobre el tema de abogacía, los reunidos no solo han evocado el apartado de los derechos de la mujer y del niño, sino también han referido a los deberes y obligaciones de este binomio niño-mujeres y se han visto la conveniencia de la creación de un código de familia en la República de Guinea Ecuatorial. El último tema de discusión ha sido el proyecto de educación por el desarrollo, donde se han estudiado las acciones concretas para la puesta en marcha de una política nacional de educación para todos. En este sentido, se han discutido o han descubierto los problemas y las causas, proporción floja de niñas en los centros, escolarización tardía, bajo nivel de rendimiento interno del sistema educativo, etcétera. Asimismo, han identificado objetivos y estrategias para lograr las metas propuestas. A partir de estos momentos, pueden considerarse como posibles componentes de la Selección Nacional de Fútbol de Guinea Ecuatorial y, en consecuencia, o corresponde a la obligación nacionalista y patriótica. Fueron, entre otras, las palabras del seleccionador nacional de fútbol, Pedro Mabali Fuga, la tarde de este miércoles en el Estadio La Paz de esta capital. Mabali Fuga se expresó así en el acto de la primera toma de contacto entre el cuadro técnico de la selección nacional y los componentes del combinado nacional en esta parte insular. Luego de presentarles a los miembros que constituyen el cuadro técnico de la selección nacional, así como sus correspondientes funciones y responsabilidades, el responsable deportivo Basile informó a los reunidos del motivo por el que habían sido objeto de la convocatoria y los lineamientos que se habían seguido sobre sus personas para ser elegidos como futuros defensores de los colores de la selección nacional.
En otro apartado de sus palabras, el número uno del cuadro técnico reveló a los reunidos sobre el régimen disciplinario que servirá de marco de sus actuaciones y actitudes, ya sea dentro como fuera de los terrenos de juego. Las palabras de Pedro Mabal y Fuga fueron secundadas por las de Manuel Asumu Kawan, Marciano Beriberi, Agustino Champa, Telosforo Bono y Salvador Sabas Bolequia, todos ellos miembros del cuadro técnico de la Selección Nacional, quienes coincidieron en hacer ver a los jugadores el papel a que están llamados a desempeñar, asumiendo con responsabilidad la labor encomendada a ellos, anteponiendo en todo momento la disciplina como factor primordial para todo deportista. Cabe informarles que nuestra Selección Nacional se enfrentará el próximo día 1 de agosto a la de Gabón en partido de ida correspondiente a la fase preliminar de la 22ª edición de la Copa de África de Naciones que se disputará en Zimbabue el año 2000. Con vistas a este enfrentamiento, el seleccionador nacional informó a los convocados que los trabajos de preparación se inician este viernes sobre las 16:04 de la tarde en el Estadio La Paz de esta capital. Cabe señalar que nuestra selección nacional podría estar integrada en el grupo 4 siempre y cuando que eliminemos a Gabón, en el que Sudáfrica es el cabeza de serie y que estaría constituido por las siguientes selecciones: África del Sur, vencedor partido Angola-Benín, vencedor partido Gabón-Guinea Ecuatorial y vencedor Islas Mauricio-Lesoto. Como recordarán, el Deportivo Basile hizo su reaparición tras una larga de inexistencia el mes de septiembre pasado en el Estadio La Libertad de Bata, en el marco de la celebración de la Conferencia Económica Nacional. En aquella ocasión, la selección jugó dos partidos, uno contra el equipo del actual Sportif de Benin, al que ganó por 5-0, y otro contra el Akonangi Football Club, al que perdió por 3-2. Los sociales y condición de la mujer, que encabezaba la ministra titular del departamento, Margarita Alenemba, e integrada por la directora de la condición de la mujer, Clara Mbabui, regresó este miércoles al país procedente de Addis Abeba, capital de Etiopía. En declaraciones a los periodistas de Radio Televisión Guinea Ecuatorial, Margarita Alenemba manifestó que la delegación de Guinea Ecuatorial participó en la capital etíope en la conferencia sobre la mujer africana y el desarrollo económico e invertir en nuestro futuro, celebrado del 28 de abril al 1 de mayo del presente año 1998. Vengo de Etiopía, en Addis Abeba, de asistir a la conferencia sobre las mujeres africanas y el desarrollo económico que ha tenido lugar en Addis Abeba del 28 de abril al 1 de mayo. La conferencia ha sido organizada por la Comisión Económica para África, CEA, con ocasión de 40 aniversario de discriminación. Pues la participación de la mujer ha sido como la de las demás, haciendo debates, interviniendo. El tema principal era, como había dicho, las mujeres africanas y el desarrollo económico. Entonces, el objetivo principal de la conferencia era buscar las experiencias sobre cómo la política pública puede lograr la igualdad de acceso del hombre y la mujer a los recursos productivos, es decir, tierra, capital, infraestructuras y tecnología. El secretario general del Consejo Superior de Deportes de África, Aboyure Elayay, de nacionalidad nigeriana, quien está acompañado de la directora de Información y Documentación, Zangune Njoya Rabiatu, de nacionalidad camerunesa, se encuentra desde la mañana de este miércoles en nuestro país de visita oficial. En el aeropuerto internacional de esta capital, la delegación del Consejo Superior de Deportes de África fue recibida por el secretario general del Ministerio de Juventud y Deportes, Jesús Engonga Nchama, y el director general de Educación Física y Deportes, Linoel Angema. El motivo de la presencia de dichas personalidades en Guinea Ecuatorial, según la directora de Información y Documentación, obedece a mantener contactos con las autoridades del Ministerio de Juventud y Deportes ecuatoguineanas. Cabe decirles que el Consejo Superior de Deportes es el máximo órgano de deporte en el continente africano y tiene su sede en Yaoundé, capital de Camerún. Ha llegado a Malabo un lote de material profesional destinado a la televisión guinea ecuatorial, consistente en vídeos, TVC y una tituladora, fruto de los contactos realizados previamente por el Ministerio de Información, Turismo y Cultura en el reciente viaje realizado por su titular a España e Italia respectivamente. A la hora de la recepción de este material, estaba presente el secretario de Estado para Información, Prensa, Radio y Televisión, Juan Lorenzo Machimbo Bisabinga, de quien tenemos la oportunidad de conocer la valoración que hace el Ministerio
de este material. Gracias a los medios informativos del país por la ocasión que brindan al Departamento de Información y concretamente en la persona del secretario de Estado para Prensa, Radio y Televisión, quien en este caso está aquí representando al ministro titular del departamento, don Lucas Nguema Esono. Y yendo directamente a la pregunta que acaba de hacerme el periodista sobre la valoración que el ministerio hace en el momento de la recepción de este material, quisiera en principio señalar a los medios de comunicación y a todo el pueblo de Guinea Ecuatorial que en estos momentos nos sigue, puesto que siempre el Departamento de Información ha sido el espejo del país, tanto para adentro como visión hacia el exterior, es que esto forma parte de un programa global del gobierno y en lo que concretamente concierne al Departamento de Información existen unos planes que nosotros en su día presentamos al gobierno como parte del programa que debemos implementar en el marco del programa global este que he dicho antes del gobierno y concretamente para este año 1998. Lo has dicho hace poco ya para ir poco a poco materializando los planes que conciernen concretamente al Departamento de Información. El ministro titular del departamento, don Lucas Nguema Esono, un hombre que calificamos todos nosotros como emprendedor, hace poco ha visitado los países comunitarios, concretamente España e Italia, donde sostuvo contactos que para el Departamento de Información calificamos de muy valiosos por el aporte de esos contactos cuyos frutos ya estamos viendo en este momento. Esto es parte del fruto de los contactos en Italia con la empresa y los responsables de TIEM Telecom que están participando activamente en los programas del departamento, planes que nosotros hemos presentado al gobierno con unos proyectos concretos. Y claro, como sabrán, aquí tenemos un material muy valioso para el sistema de nuestra televisión. Hoy por hoy la tecnología está avanzando tanto que nosotros, por ejemplo, los países del tercer mundo, como países consumidores, estamos obligados a seguir la corriente del avance de la tecnología, porque si no, nosotros podríamos vernos en un momento dado sin incluso mecanismos de funcionamiento para poder ofrecer lo que estamos obligados a ofrecer a la República de Guinea Ecuatorial. Aquí tenemos los vídeos profesionales U-Matic, que aunque en Europa son obsoletos, puesto que ya el sistema ha cambiado completamente, hoy todo el mundo está utilizando, por ejemplo, el Betacam, y los contactos del ministro han sido tan profundos que la forma misma de negociar del ministro ha hecho posible incluso que el ministerio pueda todavía encontrar el reducto que quedaba en la empresa TIEM Telecom, porque eso, como digo yo, ya no existe.